dulces y salados Laura. Hoy vamos a hacer unas rosquillas de anís para Semana Santa. Los ingredientes son 3 huevos, un sobre de levadura royal, una pizca de sal, 200 gramos de azúcar, harina de trigo la que admita, 50 gramos de anís dulce, 100 gramos de aceite girasol, para el reboce, azúcar y aceite para freír. En un bol echamos los huevos. Echamos el azúcar y batimos. Ahora vamos echando el aceite y batimos también. Echamos el anís y batimos. Echamos el sal batimos también y echamos el sobre de levadura royal y batimos. Y ahora cogemos la harina y vamos echando de poco en poco. Echamos un poco y removemos. Vamos echando. Y removemos. Vamos removiendo hasta ya tener una bola. Ya tengo la bola de masa. Ahora la pasamos. Echamos un poco de harina. Esparcemos. Y echamos la bola. Y vamos amasando un poco. La masa tiene que quedar así, que se despegue de las manos. Y ahora vamos ya a formar las rosquillas. Cogemos una bola pequeña. Redondeamos. Hacemos un agujero en el medio. Y vamos dando forma. Así. Y ahora las pasamos a papel de horno. En una bandeja. Cogemos otra bola pequeña. Lo mismo, redondeamos. Hacemos un agujero en el medio. Y damos forma. Las pasamos a papel de horno y así con todas. Si veis que se apega la masa un poco en las manos, echáis una gota de aceite. Hacéis así y hacéis ya la rosquilla. Ya las tengo todas hechas. Y ahora pasaremos ya a freírlas. Ahora en una sartén con abundante aceite pasaremos ya a freírlas. Y ya tengo el aceite ya caliente. Vamos a ir echándolas. Vamos a freírlas a fuego medio. Ahora ya les vamos a dar vuelta. Y seguiremos friendo. Ya están las primeras
Ahora las vamos a sacar a papel absorbente. Y seguiremos friendo las otras. Las vais friendo y echando azúcar por encima. Ya las tengo todas fritas. Ahora pasaremos ya a emplatarlas. Ya las tengo emplatadas y mirad qué pinta tienen. Antes que se me olvide, quería decir que cuando os suscribáis a mi canal, darle a la campanita que está al lado, para que os lleguen mis vídeos. Y a los que ya estáis suscritos y no lo habéis hecho, podéis darle también. Digo esto porque mucha gente no lo sabe. Gracias. Si te gusta mi receta, dale a me gusta, suscríbete y dale a la campanita. Adiós.